Bueno, pues estamos en un nuevo juego, en este caso Mech Cube Escape. Yo digo Mecha Cube Escape porque es más fácil decir para mí. Y es un juego que me recuerda mucho a las películas de Cube, Cube Zero e Hypercube. Si no lo habéis visto, podéis darle un vistazo. Están bastante bien, a mí me gustaron bastante. Si, sobre todo si te gusta el cine rayante, cine de quedarte todo loco, pues esas películas te van a encantar. Bien, pues el juego consiste en ir resolviendo una serie de puzzles para ir avanzando de habitación en habitación y encontrar la salida del cubo, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, también tenemos que encontrar, son 7 finales distintos y 14 objetos. Yo ya me he terminado el juego, no veo lo que me ha costado encontrar cómo borrar la partida guardada para empezar desde cero, pero por fin lo he encontrado. Así que venga, vamos a empezar con el juego. En el año 2009, una expedición antártica rusa descubrió un objeto misterioso que por su forma se denominó el cubo. El primer contacto de la humanidad con este misterioso artefacto no pasó sin víctimas. Al acercarse a la superficie monolítica del cubo, Ale Gorodetsky, fotógrafo de la expedición, vio un portal abriéndose automáticamente y caminó hacia él, olvidando de tener cuidado. Después de perder toda la esperanza de que su compañero regresara por su cuenta, el jefe de la expedición, un polar con experiencia, Skobelev, fue a buscarlo. Sin embargo, también se adentró en la nada, perdiéndose para siempre en la luz de la entrada. El estudio del cubo fue transferido a la fundación. Es una organización secreta internacional. La zona del sitio fue aislada y todas las referencias a esa expedición polar fueron retiradas de las fuentes oficiales. A pesar de todos los esfuerzos de los científicos, la naturaleza del cubo ha sido muy poco conocida. Incluso sobre quién construyó este mecanismo hay diferentes teorías. Incluso hay una teoría de que es una especie de máquina del tiempo creada por la humanidad en el futuro. El metal desconocido con el que se fabricó el cubo es totalmente resistente a todos los tipos de exposición física y no puede ser sometido a ningún método de análisis de la materia. La única entrada con luz suave y constante es la que deja pasar a los miembros vivos de la raza humana que estén conscientes. Durante la investigación se enviaron al cubo muchos voluntarios con diferentes cualidades y equipos, sin embargo, solo uno de ellos regresó. Bien, como os he dicho antes, vamos a hacer aquí un pequeño inciso. Como he dicho antes, tenemos que encontrar una serie de objetos, ¿vale? Pues el primer objeto es el maletín que trae el militar, que si lo pulsamos, has encontrado objetos 1 de 14, ¿vale? El botiquín del ejército es una versión mejorada del botiquín civil convencional que utiliza el personal de las unidades operativas de la fundación. Equipo médico para la asistencia sobre el terreno, hasta la realización de intervenciones quirúrgicas fáciles. Pues este sería nuestro primer objeto y ahora sí vamos a continuar con el prólogo. El caso más famoso del regreso ocurrió una noche cuando solo un oficial de servicio y el equipo científico observaban el objeto sin dejar un segundo de intentar obtener más información. El silencio de la noche fue roto por el grito salvaje de "¡Ahí es la eternidad!", cuando el pasillo se abrió como si se hubiera escupido hacia afuera un hombre canoso con las ropas que solían ser sus ropas. El informe oficial del incidente indica que el hombre resultó ser un fotógrafo completamente loco de aquella miserable expedición. Murió 24 horas después a causa de un infarto, sin dejar de cargar con delirios incoherentes sobre milagros tecnológicos y mundos inimaginables dentro del cubo. Para 2020 es evidente que las sombrías predicciones sobre el destino de la Tierra y la humanidad comenzarán a hacerse realidad. El calentamiento global ha llegado con una serie de desastres naturales y ambientales, como el coronavirus. El mundo se ha envuelto en la crisis económica, el aumento de delincuencia y el hambre. Muchos en la fundación creen que el cubo, con su tecnología nunca vista, es la última oportunidad de salvar a la humanidad. Tú eres uno de los agentes desesperados de la fundación, un voluntario dispuesto a arriesgar todos para resolver los misterios del cubo y ver con sus propios ojos sus milagros mecánicos. No te preocupas mucho por el destino de la humanidad. Para ti, para tu siglo, la recompensa realmente generosa de la junta directiva es suficiente. Sí, por supuesto, puedes salir con vida. Ah, sí, por supuesto, puedes salir con vida. Vale, como veis, tenemos 14 objetos que encontrar. Hemos encontrado el primero, el botín que estaba en la intro, en el prólogo. Y nos falta también por descubrir 7 finales, vale. El menú muy sencillo, solamente tenemos para salir. Tenemos los ajustes, que son prácticamente sota, caballo y rey. Aquí volveremos más tarde, ¿vale? Cuando resolvamos la habitación número 11. Y nada, vamos a empezar. Bien, hemos entrado por el portal y llegamos a la habitación número 1. Vamos a ir con el primer puzzle porque por aquí no hay nada. Recordad que debéis pulsar las paredes
porque pueden aparecer objetos secretos, ¿vale? Vamos con el primero de los puzzles, habitación 1. Vale, abrimos aquí, movemos esto hacia la derecha, ponemos la pila aquí y tenemos 0, 1, 0, 1, 1. Vale, si los 0 son apagados, los 1 son encendidos. Recogemos la llave y la colocamos aquí. Perfecto, pues ya podríamos abrir el primero de la primera de las puertas. Así que avanzamos. Habitación 2. Como veis, encontramos aquí un esqueleto. Este sería el segundo objeto. Durante tu servicio viste muchos restos humanos y aprendiste a tomarlo como con la indiferencia de un patólogo con experiencia. Pero mirando este esqueleto en la esquina, te ves envuelto en una ansiedad irracional. Aunque la carne se ha extinguido hace mucho tiempo, jurarás que conocías a este hombre. Lleva la misma ropa que tú. Pues nada. Vale, por aquí que yo os recuerde nada más. Así que vamos con el puzzle. Vale, este puzzle tenemos que mover el circulito este. Si es rojo, puede pasar por un puente rojo. Si es azul, puede pasar por un puente azul. Vale, entonces lo traemos para acá. A ver si me acuerdo cómo era. Para acá, para acá, para acá. Para acá, por aquí. Azul, rojo, azul. Azul, rojo, no, por aquí no era. Hay que hacerlo por aquí. Si lo paso por aquí en azul. No, tengo que pasarlo por aquí en rojo. O por aquí en azul. Tengo que pasarlo para acá en rojo, lo tengo que pasar. Ah, está en azul, no puedo. Tiene que ser por aquí entonces ahora. Vale, empezamos. Era por aquí. Esto sí era seguro, que porque es que no nos deja otra opción. Vale, y aquí es donde, de alguna forma... Ah, vale, así. Lo pasábamos en azul. Azul. Rojo. Así. Perfecto, ahora sí. Bien, tenemos dos puertas que se abren y tenemos la habitación 3 por aquí. Así que vamos a ir con esta habitación número 3, que por cierto... No tiene objeto, ¿no? Estoy revisando las paredes por si encuentro algún secreto. Vale, vamos con el puente, con el puzzle. Con el puente iba a decir. Para ir más lejos debes resolver tres enigmas matemáticos. Tarea 1. Hay 100 casas a lo largo de la calle. Se pidió al artesano que fabricara números para todas las casas de 1 a 100. Para hacer un pedido debe abastecerse de números. ¿Cuántos 9 necesitará un maestro? Pues mira, es fácil. Tenemos... el 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, ¿vale? Y ahora, hasta ahí irían 9, ¿no? Si no me voy a ir apuntándolo para no liarme. Sería 19, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos 9 por ahora, ¿vale? Pero ahora llegamos al 90, que tiene un 9. 91 tiene un 9. 92 tiene un 9. 93 tiene un 9. 94 tiene un 9. 95, 96, 97, 98. 99 tiene 2, 9. Y 100 no tiene. Pues entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... y, si no me he equivocado, 19. Pues me he equivocado, o sea, me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Ah, claro, es que el 99 son dos, carajote. Son 20. Claro, es que he contado 99 como 1 en vez de como 2,9. Oh. Vale, perfecto. No me voy a llevar muy lejos la hoja porque la voy a seguir necesitando. Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores. Su edad de promedio es 22 años. Durante el partido, uno de los jugadores se retiró. En este caso, la edad media del equipo fue 21 años. ¿Cuántos años tiene el jugador retirado? Vale. Vale, son 22 años. Vale, si sumamos todas las edades, o sea, 11 jugadores tienen una media de 22 años, es decir, multiplicamos 11 por 22, nos da 242, ¿vale? Y si ahora hacemos lo mismo con el retirado, o sea, sería 10 por 21 años, serían 210. Vale, si a 242 le restamos 210, nos da que el que se retira tiene 32 años. Perfecto. En un barco pirata hundido se encontraron 6 baúles con tesoro. Guau, este sí me llevé un rato para descubrirlo. En un barco pirata hundido se encontraron 6 baúles con tesoro. En los 4 primeros baúles, entre otras cosas, había 60, 30, 20 y 15 monedas de oro. Al calcular las dos monedas restantes, alguien observó que el número de las monedas de los baúles era una secuencia. Ten en cuenta esto, ¿cuántas monedas hay en el quinto y en el sexto baúl? Vale, pues como nos han dicho al principio que todo es matemático, si os fijáis, tenemos 60. 30 es la mitad de 60, es decir, que 30, si 60 lo partimos en dos medios, ¿vale? Y cogemos uno, o sea, 60 sería un medio, ¿vale? Y nos quedaría 30. Vale, si ahora 30 lo dividimos en tercios, ¿vale? Tenemos medios que son 1 partido de 2, ahora tendríamos tercio que sería 1 partido de 3, si lo partimos entre 3 tendríamos 10, 10 y 10. Si quitamos uno nada más, ¿vale? O sea, cogemos el resto, quitamos uno, igual que en el primero teníamos 2 medios y nos hemos quedado con uno, tendríamos 30. En el set de 30 tenemos 3, quitamos 1, nos quedamos con 2, serían 20. ¿Vale? Ahora, 20. Si lo dividimos por 4, o sea, entre cuartos, un cuarto, 20 serían 5, 5, 5 y 5. Si quitamos 1, nos quedaría 15. ¿Vale? Si a 15 lo dividimos por 5, o sea, lo hacemos en un quinto, le quitamos un quinto, nos quedaría 3, 3, 3, 3 y 3. Si quitamos uno de esos 3, nos quedarían 4, 3, que serían 12. No sé si me seguís. Y si 12 le quitamos un sexto, ¿vale? Nos quedaría 2, 2, 2, 2, 2 y 2, 6, 2. Y si quitamos 1, pues nos quedaría 10, ¿vale? La solución es en ir dividiendo, o sea, ir haciéndolo por fracciones, ¿vale? O sea, dividirlo por fracciones. Y de las fracciones de los números que te dan, restarlo en un solo número, ¿vale? O sea, quitarle un solo número. Si es que no sé si lo entendéis. Va, es fácil, vamos. Nos quedaría entonces, hemos dicho, 12 y 10. Perfecto, no me llevo muy lejos esto. Abrimos.
Vale, pues tendríamos, creo que si no me equivoco, el primero de los finales por aquí. Descubriste uno de siete. Habiendo entrado en la habitación siguiente, como si halláis un nuevo sexto sentimiento. El sentimiento del curso del tiempo. Y aunque ha estado contigo desde que naciste, el tiempo ha pasado alrededor de ti y a través de ti. Hace mucho tiempo que dejaste de notarlo. Seguid. Pero ahora literalmente tienes la sensación de que el tiempo se mueve cada vez más rápido, haciendo que tu cuerpo envejezca a una velocidad increíble. La vista empeora, tus piernas se debilitan y caes al suelo como una momia antigua antes de llegar al extremo opuesto de la habitación. Vale, pues este sería el primero de los finales y volvemos a la habitación en la que estamos. Vamos a ir a por la habitación número 4, que no es esta es la 6, así que vamos a ir a la 4. Tenemos otro objeto aquí. Has encontrado 3 de 14. Parece que es una carga que fue perdida por alguien. Y aunque no eres mensajero, decide llevarte el contenedor en caso de que haya un receptor. Ok. Vale, de aquí nada más. Así que vamos con el puzzle. Bien, aquí necesitamos un código. Vale, pues el código nos lo va a dar la rejilla esta que está aquí. Vale, tenemos 1... 3, 2, 1. Así que 1, 3, 2, 1. Vale, con esto sacamos un destornillador. Vamos a desatornillar esto de aquí. Vale. Ahí está. Movemos esto. Vale, y nos sale otro puzzle en el que tenemos que volver a poner una numeración aquí y tenemos tres números, ¿vale? Tenemos el 1 y lo único que tenemos que hacer es contar los cuadritos que hay hasta llegar al 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues ese sería nuestro primer número. Luego tendríamos 1 y 2 para llegar al 2. Y luego tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 4, 20, 21, 22 y 23. Vale, tenemos el acceso denegado. Quitamos esto y aquí me llevé un montón de tiempo para resolverlo. Vale, yo veía que esto es raíz cuadrada de 14 pi. Vale, pues si nos fijamos solamente, como veis hay una rayita en el papel y hay como dos tipos de colores, el de abajo como más oscuro y el de arriba como más claro. Pues si os fijáis solamente en la parte de abajo tenéis V, que es 5 en romano, tenéis un 1, tenéis un 1 y tenéis un 2. Pues esto me llevó... Bueno, comprendí ya por dónde iba ahí la dificultad del juego. Vale, tendremos que ir a la habitación 5, que tampoco es esta. Esta es la 7, arriba teníamos la 6, porque la 5 está aquí. Vale, abrimos este compartimento secreto y entramos. Vale, tenemos otro objeto. Has encontrado objeto 4 de 14. Es una placa metálica aparentemente hecha de oro. El grabado representa de forma esquemática una criatura con la cabeza de estrella y con un cuerpo de barril. Su apariencia es tan ajena y antinatural que es imposible saber si está representando un animal aquí o una planta. Bien, tenemos el objeto. No hay nada secreto que yo recuerde por aquí. Más. Vamos con el puzzle. Vale, este es fácil. Este, si pulsamos aquí, vemos que empieza a girar la plaquita esta, ¿vale? Pues entonces tenemos que pararla justo cuando haga contacto, ¿vale? Pues así con todas. Pulsamos otra vez para... ¡Uy! Fallé. Vale, vale. Fallé, por ir rápido. Pero hombre... ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, este no es tan de inteligencia. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Por hablar! Me voy a concentrar.
Hombre, por fin. El problema era hablar y intentar hacerlo al mismo tiempo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Vale, abrimos puertas, así que tenemos otro final, 2 de 7. De repente pierdes el apoyo bajo tus pies y estás en gravedad cero. Es imposible. Has pensado antes de que el frío cósmico te convirtiera en una cultura de hielo. Tu cuerpo lentamente deriva lentamente cada vez más lejos del cubo, bajo la luz indiferente de las galaxias lejanas. Reiniciamos. Volvemos a la habitación. Tenemos ya dos finales. Y vamos a ir ahora a por la número 6. Vale, llegamos a la habitación número 6. Aquí tenemos otro objeto. Un objeto parecido a un arma, a juzgar por la colada vacía de arriba. Lo dejaron aquí después de que se acabara todo el equipo de defensa. Vale, que yo recuerde, no hay nada más por aquí. Así que vamos con el puzzle. Uf. Bien, este nos tenemos que fijar que si pulsamos aquí, giramos estos dos. Pero si pulsamos aquí, solamente giramos este. Entonces tenemos que colocar esto de tal manera que cuando giremos. Espérate, era así. Ahí está, estos dos los tenemos que colocar iguales, ¿vale? Para ahora mover. ¿O eran estos dos los que había que colocar iguales? Espérate. No, no, eran estos dos, ¿no? Sí. Iguales para, claro, para intentar colocar. Vale, espérate. Ahí no. Aquí, aquí, ¿no? Vamos por ahí los pasos. Ahí está. Estos dos los colocamos iguales para ahora. Este. Así, ¿no? Y si muevo este, me ha faltado uno, tío. Un clic me ha faltado. O este. Ah, me falta uno. Ish. Vale, a ver si ahora. Entonces muevo este y lo pierdo. Ah, ¿cómo era este? Si era muy fácil, hombre. Me acuerdo que había que colocar los dos y uno, dos de ellos había que colocarlos iguales. Yo creo que eran estos dos. Estos de ahora jugando con estos. También, ahora hay que colocar los dos de arriba que ya están bien. Perfecto. Ahora. Bien. perdón. Tenemos que contar las esquinas, ¿vale? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1 y 2. 1 y 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en esta, ninguna. Vale, aquí. Fua, este también me lleva un montón de tiempo. Aquí tenéis que. Para empezar, ordenar las palabras que es The key is time. ¿Vale? La llave es el tiempo. En este caso, la hora. Entonces, tenéis que salir del juego, mirar la hora que es
y no es broma, tenéis que mirar la hora que pone tu tablet, tu móvil, tu ordenador y colocar ese número aquí abajo, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte para ver qué hora es. En mi caso son las 17 y 30. ¡Ay, mierda! Y 7. Vale, y ahora aquí tenemos otro tipo de puzzle, ¿vale? Que es más fácil de lo que parece. Si os fijáis, tenemos 15, 2 y 64, ¿vale? Si sumáis 1 y 5, dan 6. Y si multiplicáis 2 por el mismo, 2 por 2, 4. Vale, aquí lo mismo. 1 por 1, 1. 5 más 9, 14. 8 y 6, 14. 3 por 3, 9. Entonces aquí 9 más 3 sería 12. Y 4 por 4, 16. Perfecto. Bien, abrimos otra puerta, que es en la habitación 11. Ya volveremos aquí. Por ahora vamos a ir a por las 7, que está aquí, si no recuerdo mal. Vale, las 7. Aquí debería haber un objeto, ¿no? Aquí tenemos un objeto. Es un antiguo radio portátil, como si fuera de los 80. No se fabrican ahora. La batería está muy descargada. Y de aquí, como veis, no encontramos nada que nos interese, no hay puzzle ni nada. Así que entramos por aquí y llegamos a esa parte donde aquí hay otro objeto. Ha encontrado 7 de 14, un artefacto inusual como una lata vacía, aunque la tapa y el fondo de la materia no están relacionados físicamente. Es absolutamente imposible moverlos uno con otro. Ok, vale. Nada secreto por aquí que yo recuerde. Puertas cerradas, pues vamos con el puzzle. Vale, ¡guau! Este otro que me llevé un montón de tiempo. Este me puse a buscar en Google cosa que tenga 7 colores. ¿Por qué? Porque si vamos pulsando aquí, veis que tenemos un montón de bichillos, un montón de cositas, ¿no? Claro, tú te pones a mirar y dices que ninguno no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, la estrella y el sol, pero claro, pues resulta que tienes que pulsarlo en el sentido de los colores del arco iris. O sea, tienes que ser. Lo tengo por aquí apuntado. Rojo. ¿Dónde estaba el rojo? Aquí abajo, ¿no? Rojo. Naranja, que era este. Amarillo. Verde, celeste, azul y violeta. Yo ya este casi, 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 casi me rindo, ¿vale? En este puzzle. Increíble, te juro que empecé a buscar cosas que tengan 7 colores por Google hasta que ya me salió los 7 colores del arco iris y digo, venga ya, no me diga que es eso. Pues sí, era eso. Perdonad que estoy un poquillo acatarrado con la garganta. Esto va a ser de salir a aplaudir a las 8 de la tarde. Vale, seguimos. El siguiente puzzle. Tenemos que marcar un código, ¿vale? Aquí. Y veis que tenemos unas líneas azules que nos va a marcar qué números son, ¿vale? Esta es como una especie de C. ¿Cuál es la que tiene una especie de C? Pues el número 6. Perfecto. Esta es como una especie de L, o sea que sería el número 3. Esta, hostia, no recuerdo ahora. Creo que era el 5, ¿no? Porque tiene los 5 lados. Sería el número 5. Y esta, que es como una especie de U invertida, sería el número 8. Bien, vale, perfecto. Ahora aquí tenemos otra clave. Tenemos 1288.
80, pero aquí no tenemos 0. ¿Vale? Entonces resulta que si movemos las piezas, vemos que se mueven. Entonces tendríamos 1, 2, 8, 1. No, así no era. Esta se movía, esta se movía, esta se movía y esta se movía. Ah, claro, era, tenemos que escribir 0 aquí. ¿No? Ahí está la C. Z. Z. E. R. O. Vale. Ahora sí tenemos el 0. Y podremos escribir el 1280. Bien, guay. Seguimos. Habitación 8. Esto creo que era otro final. Sí. Vale, descubrirte finales 3 de 7. Pero aquí, antes de seguir con este final, si quitamos el cartel, vemos que hay una mariposa aquí que podemos coger. Sería el octavo de los objetos, ¿vale? Cuando eras un adolescente, leías un relato, como incluso una mariposa accidentalmente aplastada en el pasado podía causar perturbaciones catastróficas de la evolución en el futuro. Vale, y ahora ya sí, podemos leer con el final. Estás quedando boquiabierto porque detrás de la siguiente puerta no hay una sala estéril de plástico y metal que ya es habitual, sino un mundo enorme ahogado en el verde y la luz del sol. Miran de formas asombrosas un helecho gigante y árboles cubiertos de lianas que se adentran en el cielo con sus cabezas. Hay animales que no han sido vistos en vivo. Parece que encontraste una salida a la tierra prehistórica. Te sumergiste profundamente en la exploración de este nuevo mundo y oíste demasiado tarde el crujido de ramas a sus espaldas y el rugido carnívoro próximo. Tiranosaurio Rex, 220.000 libras de rabia primitiva y hambre, aparece ante ti con toda su belleza glacial, cortando el camino más leve al vuelo. La que te come un tiranosaurio. Reiniciamos. Vale, tenemos que ir a por la 9, ¿no? Que es... Esta es la 14. Esta es la 9. Vale, aquí no hay objeto. Juraría que aquí había objeto. ¿Había un objeto en esta, tío? Pues no, puede que no. Vale, seguimos. Puzzle. Uf. Este, de hecho, lo he resuelto, pero aún sigo sin saber si es así o no. Vale, empecé a apuntar los not como 0 y los and como 1. ¿Vale? Y los or, dependiendo del not o del and, funcionan como 1 o como 0. Es que otra manera no le he encontrado. Por ejemplo, vamos a ver, este es 0. El cable que lo conecta es este amarillo y va a AND. Pues al tener AND sería un 1, ¿vale? Este otro es un cable rojo que también va a AND. Entonces sería un 1. Este otro sería cable azul y va a NOT. Como va a NOT, 0. Este cable rojo y va a AND. Un 1. Este cable azul y va a OR. Pero este OR va a not, y por aquí a not, o sea 0. Este otro va a or, pero tiene un cable amarillo que va a otro número y tiene uno rosa que va a and, entonces 1. Este va a and 1 y este último lleva un cable amarillo que va a or. Este or va a and, ¿vale? Espérate, que me he perdido con los cables. Vale, pues entonces este va a OR y va a AND, 1. Vale, debería ser así, si no recuerdo mal. Pues
No, no es así. Me he comido uno, entonces. Creo que era estos dos. Uno de estos dos creo que está mal. Este van. Ah, vale, es este. Este es el que está mal. ¿Por qué? Porque este cable rojo va a not. Arriba a not es un cero. ¿Ve? Esa es la única solución que yo le he encontrado a este puzzle. No sé si es la correcta, pero es la que yo le he encontrado. Perfecto, tenemos que poner unos números. ¿De dónde sacamos esos números? Pues, si te digo la verdad, no me acuerdo. Tenemos que pulsar aquí hasta que se desmonta. Una vez que se desmonta, lo colocamos aquí. Pulsamos. Y nos sale una serie de números, ¿vale? Como veis, cada número tiene unos puntitos. El 5 tiene un puntito, pues sería el primero. El 8 tiene dos puntitos, sería el segundo. El 3 tiene tres puntitos. Y el 9 tiene cuatro puntitos. Perfecto. Habitación 9. Tenemos que ir a por la 10. Que está aquí. Y tenemos otro objeto aquí. Has encontrado 9 de 14. Con un poco de esfuerzo pudiste desconectar una de las manos del robot. Decides llevártela contigo como modelo de tecnología del futuro. Bien, pues vamos por el puzzle. Bien, este es facilito. Tenéis que hacer que los tres lados del triángulo sumen 17, ¿vale? Yo lo tengo aquí apuntado para no tardar mucho. Y sería el 1 se queda donde está. El 9 también. Este lo vamos a cambiar por el 5. Este lo vamos a cambiar por el 2. Este lo vamos a cambiar por el 4. Este lo vamos a cambiar por el 8. El 3 lo ponemos aquí. Y el 7 aquí. Ya tendríamos los tres lados sumando 17, ¿vale? Vale, es un pequeño corte que es que he estornudado. Bien, siguiente. ¿Cómo sacamos el código de aquí? Tenemos que contar los flashes que da esta lucecita. Vamos a esperar a que se apague. Bien, hay 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, vale. O sea, ha sido 2, 3, 2, 1, espérate, no me acuerdo. Vamos a mirar otra vez. Está. Vamos a esperar a que se apague, está apagada. 1, 2, 2, 1, 2, 3, vale, 3, 1, 2, vale, y ahora un, vale, 1, 1, perfecto. Bien, este, si os fijáis, son números. Tenéis que ir borrando los lados que os sobren. En este caso, por ejemplo, vamos a borrar este lado de aquí y este de aquí. Entonces nos quedaría como un 2, ¿vale? En este lado de aquí vamos a quitar, nos quedamos con esta parte de aquí y quitamos todo esto, ¿vale? Entonces nos quedaría un 6. En este, pues quitamos este lado de aquí y nos quedaría un 1. Y en este, pues quitamos el lado que queramos y nos quedamos solamente con la mitad y sería un 8. Vale, cogemos el destornillador, desatornillamos esto. Y este cablecito lo vamos a colocar aquí. Bien. Y ahora tenemos un 2, un 6 y una X, ¿vale? El 2 es este. El 6 es este. Y la X, como no tenemos 10, ¿dónde hay una X? Pues aquí. ¿Estás seguro que quieres desbloquear la puerta? Sí. Listo. Vale. Esto. Es otro final, ¿no? Y está en inglés, toma ya. Será más moderno y no le ha dado tiempo a traducirlo. Yo recuerdo aquí no había objetos, ¿no? Vale. Seguir. Descubriste 4 de 7.
La velocidad de la criatura es increíble. ¿Eh? Vale, seguir. No lo voy a traducir porque mi inglés es muy, muy malo, así que paso a decir algún disparate. Y nada, reiniciamos. Vale, ya tendríamos otro de los finales. Vamos a por la habitación número 11. Que si no recuerdo mal. No, esta era la 14, no, la 11 estaba arriba, ¿no? La 6. La 11. Bien. Aquí tenemos otro objeto. En este caso hemos encontrado ya 10 de 14. Entre los dibujos extraños y el texto de un. En un idioma que no conoces, puede ver lo siguiente. Me dieron un cuaderno y un lápiz para que grabara todo lo que me pasa en este lugar. En la portada dice empleado 121, clase D. Pero tengo un nombre, maldita sea. ¿Qué pasó con los 120 empleados anteriores? Vale. Pues aquí tenemos otro final que está oculto, ¿vale? Descubriste el final 5. La entrada a tu espalda se cierra encerrándote en un pasillo poco iluminado. Todo lo que tienes que hacer es seguir adelante con cuidado. El protocolo de seguridad está activado. De repente el espacio delante de ti se ha puesto condensado. El tenso silencio se rompe la voz mecánica repitiendo una y otra vez la inquietante frase: atención, el protocolo de seguridad está activado. Con el silbido aparece una rejilla de láser por delante. Se acerca rápidamente aumentando el número de celdas a medida que se mueve y ocupando ya todo el espacio del pasillo. Ves que esta parte es igual que en Cube, que en la película. A que también en Resident Evil también sale, ¿no? Pero sin la menor resistencia, la rejilla láser atraviesa tu cuerpo convirtiéndolo en muchos cubos de carne. También Resident Evil también aparece en la primera de Resident Evil. En la de Cube es algo parecido. No es láser precisamente lo que. Bueno, pero no voy a decirlo porque si no al final os voy a estropear la película. Vale, aquí hemos encontrado ya el final secreto, ¿vale? Ahora hay otro final aquí. Vale, pero primero tenemos que resolver el puzzle, así que. Vale, esto, si os fijáis, es como se mueve un caballo en ajedrez. Si alguno no sabe jugar ajedrez, pues le costará más trabajo. El caballo se mueve en forma de L, ya sea así o ya sea así, ¿vale? Puede ser una para arriba y dos para acá, o una para el lado y dos para abajo, ¿vale? Entonces tenemos que hacer movimientos de caballo hasta que pulsemos todas las casillas, ¿vale? Bien, pues empezaríamos aquí. Iríamos aquí. Como veis, ahora no podría hacer otro movimiento. La única L que tengo es esta. Iríamos aquí. Iríamos aquí. Otro movimiento aquí, ahora arriba. A esta esquina. Y ahora me queda aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Fácil. Bien, tenemos un pestillito aquí que no se mueve, así que le vamos a pegar un golpecito con la X para que se abra. Bien, problema de cercanía y cosas de estas que me encantan. Naranja está a la izquierda del rojo y el azul. O sea que el rojo y el azul están a la derecha del naranja, ¿vale? Naranja está a la izquierda. El azul no está cerca del blanco, o sea que el blanco y el azul no están juntos. Vale, y al lado del púrpura solo hay uno que es blanco. Y está a la derecha del naranja. Vale. Entonces, quiere decir que sí. Si el naranja es el primero, porque ninguno ha dicho que esté a la izquierda del naranja. Todos están a la derecha del naranja. ¿Vale? Porque dice, el naranja está a la izquierda del rojo. O sea, estos dos están a la derecha del naranja. O sea, que el naranja es el primero. Vale, ahora nos dice. El azul no está cerca del blanco. Y al lado del púrpura solo hay un blanco, que está a la derecha del naranja. Al lado del púrpura solo hay un blanco. O sea que al lado del púrpura no puede haber otro color. O sea que este es el púrpura. Porque dice que al lado del púrpura solo hay uno que es blanco. O sea que este es el blanco. Entonces. Si el azul no está cerca del blanco, este es el rojo. Perfecto. Bien,
Como vemos, tenemos abajo la palabra no power, vale, y vemos que la letra N y la E está más flojita. Sin embargo, las otras coinciden con la inicial de un color: O, orange; P, purple, que dominio de inglés tengo; orange, white, red. Perfecto, ya tenemos poder y ya podemos abrir. Bien, tendremos que ir ya a la habitación 12, ¿vale? Pero os voy a descubrir el otro secreto que hay aquí. Vamos a pulsar, pulsar escape. Vamos a darle aquí. Y vamos a salir al menú. Y vamos a venir a ajustes. Bien, vamos a darle aquí sobre los autores. Y como veis, nos sale press 1, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Esto hay que hacerlo ahora, ¿vale? Primero encontrar la primera solución, resolver el puzzle y ahora después hacer esto, no antes, ¿vale? Si no, perderéis uno de los finales. Pulsamos 1, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Hemos encontrado otro objeto, un código para viajar en el tiempo. Es una lástima que solo pueda funcionar en un final secreto y un dibujo animado fantástico. Vale, tenemos otro de los objetos. Y si volvemos al cubo y entramos en el final secreto, debería haber cambiado. La entrada a tu espalda se cierra encerrándote en un pasillo poco iluminado. Todo lo que tienes que hacer es seguir adelante con cuidado. A pesar de que todos tus instintos gritan literalmente sobre la muerte inminente en el medio carril de este lugar, tú atraviesas el pasillo sin complicaciones. La puerta al final no está cerrada. Estás revisando otra habitación como la docena en la que ya has estado. Esta vez uno de los muros está ocupado por monitores en los que es fácil reconocer las grandes ciudades de la Tierra. Paramos aquí un momentito. La taza, ¿vale? Esta taza es otro de los objetos que estamos buscando. Has encontrado el objeto 12 de 14. No puedes creer tus prescriptores gustativos. Café real, fresco y caliente. ¿De dónde? ¿Aquí? Parece que nunca has probado algo mejor. Vale, seguimos. Estás revisando otra habitación. Vale, seguir. Ya lo habíamos leído. El sistema de vigilancia te causa la curiosidad, pero obviamente es inútil para ti. Pero el mando en el centro de la habitación no es otro rompecabezas. Finalmente solo hay un botón rojo. Solo hay un botón en el medio, ¿no? Lo de rojo me lo he inventado yo por verlo. Al pulsar el botón aparece el pensamiento: ¿por qué es rojo? El primer momento no pasa nada, pero entonces el suelo bajo tus pies se sacude de un empuje lejano pero poderoso, y las imágenes de los monitores son alteradas por interferencias. Oh, ¿qué has hecho? Has despertado a los antiguos dioses. Con miedo te alejas del control remoto. Te das cuenta de que buscar una salida a este refugio seguro no es una buena idea. Reiniciamos. Volvemos aquí. Tenemos que ir a la habitación número 12. Y llegamos... Perdonad, que la garganta la tengo fatal. Vale, llegamos aquí. Que yo recuerde, aquí no hay objetos... Vale, sí hay objetos, pero lo tenemos que descubrir. ¿Cómo? Tenemos una serie de manos pintadas. Si nos fijamos, esta mano es la izquierda, esta mano es la izquierda, esta es la derecha, izquierda, derecha y derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a salir por la puerta, o sea, vamos a salir a la izquierda, volvemos, salimos a la izquierda otra vez, volvemos, ahora vamos a salir a la derecha, volvemos. Salimos a la izquierda, volvemos, salimos a la derecha, volvemos. Que tú lo aburrido que estaba yo para hacer todo esto, ¿eh? Y volvemos a la derecha. Ahí está. Y nos aparece otro de los objetos. Que por cierto está en inglés, o sea que esto es que lo han metido hace poco. Has encontrado 3 de 14. Nos falta un solo objeto, ¿vale? Y un solo final también, ¿no? Creo que llevamos 6. Bien, iríamos a la habitación número 13, que es esta. Y aquí no hay nada. Porque si pulsas en la puerta te dice... Los compartimentos de la puerta están en construcción. O sea que por aquí lo van a ir agrandando, por lo visto.
Estarán disponibles más adelante. Siga las actualizaciones y no olvide dejar sus comentarios en la página del juego. Este juego, por lo visto, lo van a ir actualizando y van a meter puzzles nuevos. No sé, porque no he fijado la verdad que es la fecha de si lleva mucho o lleva poco tiempo sin actualizarlo. Pero por lo pronto nos dicen eso. Así que aquí no vamos a hacer nada. Así que vamos a buscar la habitación número 14. Que estaba por aquí. Habitación número 14. Aquí tampoco hay objeto, pero sí tenemos un puzzle. Y tampoco hay objeto secreto, ¿no? Puzzle. ¡Buah! Este es una lata. Cuando las fichas estén en su sitio, se van a iluminar. Se van a poner en blanca, ¿vale? Si las quitamos, ¿ves? Se ponen oscuras. O sea que todas estas están mal. Tenemos que ir moviéndolas para ir encontrando a qué sitio pertenecen. ¿Vale? O sea, esta es una lata. Voy a hacer un pequeño corte porque este se va a complicar, vamos. Voy a tardar bastante. Vale. Oh, qué bien. Lo hemos hecho fácil. Vale, perfecto. Ahora movemos esto y cogemos la pieza que nos falta. Al final no ha hecho falta el corte, lo voy a dejar así. En este sí voy a cortarlo, porque este sí estoy, en este soy malísimo. Vale, tenemos que formar fila de rojo arriba. ¿Vale? ¿Veis que se ilumina esto y esto? Pues aquí tenemos que formar fila verde y aquí fila azul. ¿Vale? Problema que cada vez que pulsamos uno, mueve a los dos que están a los lados. Si pulsamos este, pues mueve a todos los que tiene a los lados. ¿Vale? Y así, pues jugando con esto, tenemos que hacer que lo de arriba quede en rojo, lo de abajo quede en verde y eso de aquí quede en azul. Falla uno nada más. Vuelvo a fallar uno. Hombre, por fin. Vale, más o menos. Era así, ¿vale? Tenéis que ir jugando con los colores. Ya por último lo que yo estaba haciendo era pulsaba en medio, iba colocando los de arriba en rojo, los de abajo en verde y los de abajo los intentaba colocar en azul, pero siempre pulsando aquí, 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 aquí y aquí, ¿vale? O sea, yendo como una especie de C colocándolos así. Que no salían bien, cambiaba uno de abajo, cambiaba uno del medio y otra vez lo probaba así hasta que al final das con él, ¿vale? Bien, este me costó también su tiempo. Ponemos cuatro códigos. Vale, nos da error. Ya, o sea, ponemos otro código más. Nos da error y nos va a salir esto. Bien. Esto tiene telita también. ¿Dónde está? Aquí. Vale, tenemos que averiguar. Es como una especie de sudoku. Y tenemos que ir averiguando cuánto vale cada objeto para que nos sume esto, ¿vale? Entonces, esto es echarle horas y echarle tiempo y probando, probando, probando hasta quedar con los números, ¿vale? Yo, si queréis, os lo voy a ir diciendo ya. Vale, el cubito este vale 1. La casa vale 2. El pájaro vale 3.
La especie de cucaracha esta vale 4. La huella vale 5. Los engranajes valen 6. Las hojas valen 7. El gato vale 8 y la llave vale 9. Bien, eso es como me da a mí, ¿vale? ¿Cómo es? Porque es que no hay. Las matemáticas son exactas. Entonces, si estos son 6 y 1, 7 y 2, 9 y 6, 15 y 5, 20, ¿vale? Teniendo uno bien, lo más normal es que casi todos os salgan bien. Entonces hemos dicho que el engranaje es 6, aquí tenemos la contraseña, 6, la casa es 2, el 9 es la llave y el 5 la huella. Perfecto. Vale, tendríamos que ir a por la 15, que es esta. Y aquí, aunque no se ve, ¿no? Yo creo que aquí sí hay objeto. Y aunque no se ve, aquí, si pulsáis por aquí por las cajas, ¿vale? Encontráis esto. Como veis, está en inglés también. Es como una especie de peonza. Y con esto habremos completado ya los 14 objetos. Bien, y nos dice igual que en la puerta número 13, creo que era, que no se puede abrir. Vale, ¿qué me queda? Yo creo que ya está todo resuelto, ¿no? Esto está resuelto. 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 Pues creo que me queda solamente un final, que es volviendo al principio, a la habitación número 1. ¿Vale? Y aparece esta cápsula que antes no estaba. Y si entramos aquí, llegaremos al último final. ¿Ve? Final 7 de 7. Bueno, como la entrada a este lugar era un portal, la única manera de salir es a través del portal. Sin dudarlo, ni un segundo más, das un paso hacia el interior de la cabina, iluminado por una luz verde y suave. No te das cuenta que hay otra criatura que entró en el dispositivo contigo. No se sabe cómo está aquí, una mosca normal. En ese mismo instante es en una de las innumerables habitaciones, la misma cabina de vida con un zumbido silencioso. Allí surge un mutante feo y sin vida. Es un medio hombre, media mosca. El resultado de la terrible particularidad de este dispositivo. Aún está tratando de gritar cuando el bendito olvido finalmente vuelve tu mente en la oscuridad. Vale, que te has muerto. Bien, pues con esto creo que estaría ya todo completo. Nos quedaremos pendiente, dejaré el juego instalado, pendiente por si vienen actualizaciones y meten cositas nuevas para seguir resolviéndolo. Y nada, vamos a dejar el vídeo aquí. Creo que voy a hacer ahora otro con resolviendo cada puzzle por habitaciones. Voy a poner habitación 1 y hago resuelvo el puzzle, habitación 2 y resuelvo el puzzle. Y los objetos los voy a dejar ya tal como están, ¿vale? Los objetos, si quien quiera verlo, que vea este vídeo. Venga, pues nada, solamente nos queda despedirnos, así que si estabas atascado espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente juego.